Seguridad al día. Bienvenidos a Seguridad al día. La barra Alta Tensión Sur, conformada por los seguidores del equipo de fútbol Atlético Huila, se enfrentó al SMAT de la Policía Metropolitana de Neiva. El resultado, un encuentro por la paz, la reconciliación y la convivencia en los escenarios deportivos. Nos encontramos en el estadio de Huila, donde estamos haciendo una integración muy importante con las barras bravas del Atlético Huila, donde encontramos brazos de fraternidad con los muchachos que integran estas barras y con los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Parece muy bien porque ya estamos trabajando en más que todo sobre el barrismo social y para trabajar con la policía para que no hayan tantos inconvenientes en las afueras del estadio. Y lo que buscamos es que ellos entiendan que el servicio de la policía en todos los estadios del país tiene que ser trabajando por la convivencia y seguridad ciudadana, evitando que hayan dificultades dentro del estadio, y buscamos que las familias acompañen sus equipos. Pues yo le diría a todos los jóvenes de toda la ciudad, en especial la nuestra, que es la tierra querida donde nací y voy a morir, que se unan a nosotros, que tengan en cuenta que esto no es delincuencia, que esto es puro barrismo, puro corazón. De venir acá cada 15 días al estadio, alentar de corazón como lo hacemos nosotros cada 15 días y cada 8 días que viajamos a todas las partes del país. Y pues que los que quieran venir, las puertas están abiertas. Con los compañeros del SMAG, darnos una oportunidad como todos seres humanos que somos.